Muy buenas tardes. El Instituto Tecnológico de las Américas se complace en darles la bienvenida a la Jornada Científica y Cultural ITLA 2024, que organiza cada año el Centro de Ciencias Básicas y Humanidades, con la finalidad de desarrollar el potencial de nuestros estudiantes en la creación de nuevos proyectos tecnológicos y culturales para la nación y el mundo. Este año es celebrada bajo el lema Forjando el Futuro. Ciencia, tecnología y humanidades en armonía. A continuación, tendremos la presentación del proyecto Aplicación de GeoGebra en la creación de modelos matemáticos y cálculo de áreas, a cargo de Felipe Jiménez y Ricardo Colón. Felipe Jiménez se graduó con honores del Colegio Bilingüe New Horizons en 2004 y comenzará sus estudios avanzados de Ingeniería Electrónica y de Comunicaciones en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Ha explorado diversas áreas de interés, incluyendo astronomía, geografía y juegos electrónicos. Felipe cursó cuatro materias avanzadas Advanced Placement del College Board y fue miembro del Club de Ajedrez, logrando clasificarse en torneos intercolegiales. Participó activamente en el Club de Robótica y ha ganado los primeros lugares en diversas competencias. Además, fue finalista en la Olimpiada Dominicana de Informática 2023. Finalmente, formó parte de un proyecto de cálculo de áreas de imágenes satelitales utilizando cálculo integral en GeoGebra, que es el tema de esta presentación. Ricardo Colón se graduó con honores del Colegio Bilingüe New Horizons en 2024. Fue aceptado en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, donde comenzará sus estudios de medicina en agosto. Siempre ha tenido un gran interés por las materias exactas, especialmente las matemáticas y física. Ha aprobado siete materias avanzadas del College Board y ha asistido a numerosas clases extracurriculares, incluyendo matemáticas, biología y física. Además, Ricardo Colón ha ganado en las Olimpiadas de Matemáticas y Física. También formó parte de un proyecto de cálculo de áreas de imágenes satelitales utilizando cálculo integral en GeoGebra, que es el tema de esta presentación. Recibamos a nuestros expositores. Buenas tardes. Como bien se mencionó, mi compañero Ricardo Colón y yo, Felipe Jiménez, somos egresados del Colegio Bilingüe New Horizons, en el cual, durante nuestro último año de bachillerato, junto con demás compañeros, demostramos nuestro conocimiento de cálculo para así aplicarlos de manera que se utilizarían en diferentes escenarios, tanto dentro como fuera del mismo. Nuestra clase de cálculo, como parte de este proyecto, se embarcó en varias demostraciones interesantes y significativas. Esas demostraciones incluyeron encontrar el área del hueco de la capa de ozono, trabajo realizado por nuestro compañero Sebastián Jauregui, determinar el área del gran parche de basura en el Pacífico, una tarea que llevó a cabo por Ria Novoa, y por último, calcular el área por los derrames de petróleo en el Golfo de México, proyecto que lideró Eduardo Robles. Hoy, Ricardo Colón y yo tenemos el placer de presentar dos investigaciones adicionales. Ricardo les hablará sobre cómo encontró el área de la proliferación de algas en Cuba y sus alrededores, mientras que yo les mostraré cómo calculé el área de los depósitos de hierro en la Luna. Estos proyectos no solo reflejan nuestro dominio del cálculo, sino también nuestro compromiso con la aplicación práctica del conocimiento para comprender y abordar problemas ambientales y científicos de gran relevancia. Para llevar a cabo esta labor, utilizamos el programa GeoGebra. GeoGebra funciona de tal manera que se pueden introducir funciones, variables, imágenes, crear polígonos, utilizar funciones de cálculo, entre muchas otras cosas. Mediante este amplio abanico de posibilidades, utilizamos el programa de manera que funcione como puente entre las funciones y cálculos del proyecto con las imágenes satelitales. Ahora, sin más preámbulo, mi compañero Ricardo entrará en materia de su proyecto. Espero que lo disfruten. Buenas, mi nombre es Ricardo Colón, como ya sabrán, y hoy voy a hacerles, a darles una presentación de la proliferación de algas en Cuba.
y cómo encontramos el área de esta misma usando imágenes satelitales y cálculo integral. No me deja presentar. Allá. Ok. ¿Se ve la presentación? Voy a asumir que sí. No se ve. ¿No se ve? Bueno, la voy a poner así para que se vea. ¿Se ve ahora? Ok. Entonces, buenos días. Yo voy a presentar el proyecto de cálculo sobre la proliferación de algas en Cuba, cómo calcular su área usando GeoGebra. Y nosotros al tema de las algas no somos extranjeros. La proliferación de algas, en el caso de aquí, con el sargazo. Es un problema enorme en términos económicos para el turismo y para la salud, dado el tema económico para el turismo y los problemas de salud que trae resultante de las bacterias que posee el sargazo o que habitan el sargazo. Pero olvidamos que este fenómeno se está manifestando alrededor de todo el mundo. En esta presentación, yo voy a enfocarme en la manifestación de la proliferación de algas en Cuba, sus efectos, su importancia y, más importante de todo, cómo calcular el área de una imagen satelital usando GeoGebra y cálculo integral. Para primero adentrarnos en el tema, veamos qué es la proliferación de algas. La proliferación de algas. La proliferación de algas se trata de un acumulado rápido y agresivo de muchas algas en un cuerpo de agua. Las razones por las cuales se manifiesta esto varían. Sin embargo, muy comunes son la sobrecarga de nutrientes en el agua, ya sea por el desecho de aguas contaminadas o de químicos de plantas de fábricas o lugares como esos, que resulta en muchos nutrientes o químicos que son externos o que no deben estar ahí en esas concentraciones en el agua. Cuando esto se combina con un cambio de temperatura en el agua, a su vez, resulta en condiciones muy favorables para el crecimiento de las algas. Esto resulta en un escenario perfecto para el crecimiento de las algas, las cuales explotan en población y dañan el ambiente al hacer esto. ¿Por qué medimos este fenómeno de la proliferación de algas? Bueno, medir la proliferación de algas no solo nos ayuda a prepararnos para el futuro, prevenir si ocurrirán o ver si están incrementando o decreciendo, sino que también nos deja monitorear el cambio climático y cómo nos afecta en términos de las algas, las cuales son la proliferación de algas, la cual es tan destructiva, y nos deja ver cómo las medidas ecológicas que toma un país afectan el crecimiento de estas algas a lo largo del tiempo y los años. Ahora les voy a hacer una demostración de cómo encontramos cuánta superficie de agua en Cuba estaba cubierta por proliferación de algas. Esto lo hicimos en una aplicación llamada GeoGebra, que funciona como si fuera un plano cartesiano virtual, en el cual podemos graficar
poner fotos o imágenes, graficar funciones y hacer matemática de una manera gráfica. En este caso, aquí tenemos primeramente una foto de Cuba y del Golfo de México. Esta foto se trata de la concentración de fitoplancton, una especie de alga, y su proliferación, la cual ocurrió de, como dice ahí, de mayo en de mayo 25 al de mayo 20 al 25 del 2019. Aquí en la barrita de abajo se ve que esto lo midieron viendo cuánta clorofila, que es un componente que usan las plantas para fo la fotosíntesis, cuánta clorofila se encontraba en el Golfo de México. Aquí podemos ver dónde está Cuba y la proliferación de algas que la rodea. Lo primero que hay que hacer para calcular el área es buscar la imagen satelital, obviamente, y ponerla en GeoGebra de tal forma que esté a escala. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos que buscar una forma de que la imagen que busquemos tengamos una idea de la escala en la que esté. Por ejemplo, si yo encuentro el área de una sección aquí, digamos esta sección que está marcada, el problema fue para que la medida estuviera en unidades de GeoGebra. Nosotros queremos una medida real. En este caso, yo usé miles de millas cuadradas para medir la superficie que estaba cubierta por las algas. Para resolver este problema, usé a la misma Cuba como una regla. Cuba tiene una distancia de 777 mil millas. Entonces, lo que hice fue que coloqué la imagen de tal forma que la distancia, la longitud de Cuba, mediera 7.77 unidades de GeoGebra. O sea, que cada 0.01 unidades de GeoGebra es igual a 1.000 millas cuadradas. Entonces, después de que tenemos la escala y todo listo, podemos comenzar a delimitar el área que queremos encontrar. Esto lo hacemos en este caso, como usamos polinomios por las limitaciones que tenemos en GeoGebra. Utilizamos funciones de polinomios, como ven toda la información a la izquierda. Y la función que se usa en GeoGebra para eso es una función que se llama FitPoly, como ven ahí. Esta función lo que hace es que, por ejemplo, si yo pongo alguno de los puntos que están aquí, que los quité para que se viera un poco más bonito y menos lleno de cosas, podemos ver que la función f que está abajo pasa por todos los puntos. Al pasar por todos los puntos de esa forma, la función rodea el gráfico. Solamente hay que poner los puntos que rodee la forma que tiene la área que queremos encontrar. Después de poner los puntos, la GeoGebra con la función FitPoly hace una curva que los trace todos. Que el margen de error depende de la función y de cómo y de qué grado sea el polinomio o la función que pongas para que trace los puntos. Mientras más alto, suele ser mejor, pero llega un punto que la función deja de funcionar, deja de graficar también el área y se vuelve muy, no funciona, en resumen. Entonces, hay que mantener el grado en un rango medio. Luego de graficar una función debajo, graficamos una arriba, en este caso, la H que está aquí. Se ve la roja ahí. Y la H
simplemente ponemos de nuevo los puntos en la función. Podemos poner muchos puntos, de hecho, y cambiarle el grado a la función y elegir una función que más o menos pase por los puntos. Sin una función, si ponemos demasiados puntos, por ejemplo, la función puede volverse, no es tan precisa. Entonces, podemos bajar el grado de la función para que sea más lisa y más curva, para que, a pesar de poner muchos puntos, no haya un grado por punto, sino que, por ejemplo, si tenemos dos puntos y es una línea, y tenemos tres y es una función cuadrática, o cuatro y una función cúbica, etcétera, podemos bajarle el grado para que, si tenemos, por ejemplo, 15 puntos, no sea una función de grado 14, sino que sea menos, sino que sea más lisa y más fácil de trabajar con ella. El paso final es usar la función integral between, que es esta que está aquí. Esta función lo que hace es que aquí en la A se puede ver que usamos integral between y ponemos la H, la función H, que es la que está arriba, coma la función F, que es la que está abajo. Aquí es donde se utiliza el cálculo para esta aplicación. Y lo que hace la aplicación es que encuentra el área que delimitan las dos funciones. Para que encuentre el área en el rango de X que queremos, debemos poner el rango de X en el que comienza y el rango de X en el que termina. En este caso, 10.1, 334 y 10.5. Debemos poner que el siguiente, ¿verdad? Si queremos hacer otra área que está al lado, comience en 10.5 y siga hasta el siguiente para que queden una arriba de otra y así podamos encontrar el área total. Luego sumamos todos los integrales de todas las áreas con todas las funciones y nos da los resultados. En el 2019, encontré que habían 4.719.9 millas cuadradas de proliferación de algas. Y a pesar de no tener un margen de error para este resultado, es un buen estimado, ya que fue hecho con cálculo integral y no con formas como un círculo o una línea recta, sino que es más, se adapta a la curva y es más preciso. ¿Cuál es la importancia de este proyecto? Bueno, hay 1.4 millones de personas que lidian con los efectos de la polución de agua en Cuba. 71 millones de dólares anuales. Son producidos por la industria pescadera. También sostuvo 7.000 empleados en el 2013. Y las algas pueden causar problemas serios de salud. ¿Qué tiene la industria pescadera que ver con las algas? Bueno, dentro de los efectos de la proliferación de algas está la muerte en masa de peces. Cuando la proliferación de alga ocurre, vemos que cre se crea una cantidad de alga que no se puede, que el medio ambiente no puede sostener. Entonces se termina muriendo una gran cantidad de algas. Cuando se mueren, descompositores comienzan a descomponer las algas y al descomponerse consumen oxígeno. Cuando se consume tanto oxígeno en el agua a la vez, no queda suficiente disuelto para los peces, los cuales mueren en masa, por lo cual las aguas en las que pasa eso se vuelven inhabitables para los peces. También producen toxinas en algunos casos, los cuales pueden dañar tanto los corales como los peces, y al bloquear la luz solar de pasar, porque están al nivel del mar, entonces no dejan que la luz profundice en el mar, así que los corales que viven debajo de ellos no reciben luz, no pueden pasar por fotosíntesis y se mueren
ya que no reciben luz, o son dañados ya que no reciben luz. Y esto los afecta y obviamente impide las actividades recreativas, como hemos visto aquí con el ejemplo del sargazo, por ejemplo, o en Cuba, donde se han causado numerosas epidemias de enfermedades en pueblos debido a las toxinas generadas por las algas, que cuando los bañistas entran al agua, termina causándole irritación de piel y puede llevar a síntomas más severos, dependiendo de qué químico están produciendo las algas, que puede llevar a síntomas severos, afectando a las personas. Y aparte de que las algas simplemente no hacen que el bañista se sienta tan cómodo en el agua, ya que contienen bacterias y son sucias. Para concluir, yo aprendí mucho sobre la proliferación de algas y el medio ambiente, y también de cómo podemos aplicar el cálculo integral y lo que aprendemos en clase para poder así tener un entendimiento de los conceptos y cómo no solo lo podemos aplicar en el aula, sino en la vida real, para mejorar nuestro mundo y el medio ambiente. Gracias. Bueno, ahora luego de que mi compañero les haya presentado acerca de la proliferación de algas, su importancia y características, yo les voy a hablar acerca de mi proyecto, el cual se basó en buscar el área de la superficie de los depósitos de hierro en la Luna. Antes de comenzar, tengo que dar un pequeño inciso, y es que en ese proyecto solamente se tomó en cuenta el depósito de hierro de mayor extensión, por lo que la imagen que verán a continuación no representa en la totalidad del hierro en la superficie de la Luna, sino que representa el depósito más grande, por lo que hay otros depósitos de menor tamaño que por razones de conveniencia y demostrativas no fueron tomados en cuenta. Me compartir pantalla. Así es como se ve más o menos la imagen. Como pueden ver, hay unas zonas rojas y verdes y naranjas. Esto lo que, en esa imagen básicamente lo que podemos ver es que zonas que más se concentra el rojo es en las cuales la superficie tiene una mayor concentración de hierro. Por ejemplo, toda esta zona azul no contiene este mineral. Ahora, para proceder con mi proyecto, lo que yo hice fue primero bordear esta zona roja o naranja con puntos aquí en la función de tools y poniendo puntitos así alrededor para delimitar, mejor dicho, las zonas clave donde se gira más o menos esta forma. Luego de que insertemos todos los puntos, tuvimos que usar esa función que se llama polygon, que básicamente seleccionamos todos los puntos que colocamos y para formar este tipo de figura irregular. Esto nos sirve para así poder tener un mayor entendimiento de qué es lo que estamos con qué es lo que estamos trabajando y no perderse con todas las funciones que eventualmente tendrá el proyecto. Para realizar los cálculos del área, primero se tuvo que crear, como bien dijo mi compañero en su presentación, funciones que delimiten esta figura con la función de fit poly. Con esa función, dentro de las corchetas, insertamos los puntos con los que queremos que la función tome en cuenta, como por ejemplo esta de aquí, I1, J1, C1 y D1.
aquí fuera de la corcheta, pero dentro del paréntesis, a ver si se... aquí está la opción de colocar el grado de la función. O sea, tú lo puedes poner cualquier grado que más te convenga, pero si se deja vacío, como en este caso, por ejemplo, la aplicación o el programa se encarga de seleccionar el cual éste considere que se ajusta más a la forma que queremos que tome. Luego, este mismo proceso, o sea, de bordear toda esa figura con funciones, se repite varias veces hasta completar la figura, como por ejemplo aquí. Otra característica que tiene esta función de fitpoly es que es necesario cuatro puntos diferentes para que se pueda crear la función. Por lo tanto, sí, por eso es que en algunos sitios de la imagen ven, como aquí, por ejemplo, que es una línea recta, no tiene muchas curvas, pero tiene puntos en el medio para que así se pueda colocar la función. Ahora voy a crear otra función aquí arriba con los puntos I1, H1, C3 y G1. Luego de que se rodee por completo esta figura con funciones, que no lo voy a hacer ahora por temas obvios, el siguiente paso es básicamente sacar la integral por partes de esta figura. Eso se logra con la función de integral between, la cual insertamos, o sea, utilizamos las funciones como techo y piso para delimitar el área que queremos calcular. Por ejemplo, esta función, la de arriba, sería F2, que es la que acabamos de crear. La primera que creamos, que sería T1. Y por último, los valores de X, que se vieran como las paredes, si se pudiera decir. Para esto, no se pueden insertar directamente los puntos, sino que hay que insertar el valor directamente. Para eso, vamos al punto en settings y copiamos el valor de X del punto que queramos, perdón, del punto que queramos tomar en cuenta. Y luego el segundo sería este. Y ese mismo proceso, en este caso, esta área tendría un valor de 0.31, pero esto es en valor de en unidades de GeoGebra. En el caso de mi proyecto, cada cuadrante, cada cuadrito como este, por ejemplo, vale un total de 36.674 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, luego de repetir este proceso una y otra vez con toda la imagen por secciones, la suma de las integrales sería 46.8. Esto se multiplica por el valor que tiene cada cuadrante y nos da que un total de que la figura en general tiene un valor de 'Aquí es como se vería luego de crear todas las funciones que delimiten la figura, que en mi caso, como no es algo
convencional tiene muchas funciones, por lo que fue un proceso un poco tedioso. Ahora voy a hacer la presentación de cuáles fueron mis motivos y todo el background que tiene mi proyecto. El poder extraer minerales directamente de la Luna que sean útiles para diversas expediciones extraplanetarias ayudará a que estas mismas misiones tengan un costo menor al no depender en su totalidad de los minerales enviados desde la Tierra, como por ejemplo podría ser el extraer el hierro desde los depósitos yacientes en la Luna. Tecnologías ya comunes en nuestros mecanismos de vida, como las imágenes satelitales, perforadoras robóticas o microorganismos, son pocas de las muchas maneras de implementar nuestras avanzadas tecnologías para la explotación de los abundantes recursos lunares. Estas tecnologías facilitan la exploración y potencialmente la explotación de estos recursos lunares. Sin embargo, la mayoría de las ideas planteadas con respecto a los procedimientos de esas misiones brillan por la ausencia de la viabilidad, por lo que a día de hoy la idea de esa explotación minera en la Luna no es más que una idea o un sueño basado en un posible futuro cercano o lejano. Para estos expediciones se exploran diversas maneras de cómo se podría obtener o minar estos minerales de manera sencilla, relativamente, para su uso, como puede ser, por ejemplo, los microorganismos. Esos microorganismos exploran enfoques biológicos innovadores que utilizan microorganismos para extraer hierro del regolito lunar y marciano, por ejemplo, se podría utilizar también, hallando el camino para la utilización sostenible de esos recursos. Los microorganismos catalizan la extracción del hierro del regolito lunar mediante un proceso de conversión química, ofreciendo un método escalable y sostenible para la biominería espacial. Este proceso se ve complementado junto con una segunda etapa, en la cual los minerales ya reducidos a estados de mayor manejabilidad son extraídos magnéticamente. El impacto económico y medioambiental que tendría el poder extraer los minerales directamente desde la Luna, como podría ser el hierro, se basa en que a las expediciones no depender en su totalidad de los minerales enviados desde la Tierra, los cohetes tendrían un menor peso, o sea, tendrían menos materiales que enviar desde la Tierra. Por lo tanto, se necesitaría menos combustible para los cohetes y también, o sea, y por consiguiente, se reduciría el uso de dióxido, o sea, la emisión de dióxido de carbono. Gracias. Ahora voy a estar dando una pequeña presentación de porque probablemente se están preguntando cómo es que los satélites en la vida real funcionan para hacer la transición entre unidades que se ven en la pantalla, unidades reales. Así que la ¿cómo se determinaría las dimensiones de los objetos? Bueno, los métodos que se utilizan para esto son la fotogrametría, que utiliza imágenes desde distintos ángulos para medir distancias y crear imágenes 3D, el radar de apertura sintética, que produce ondas de radar y mide cuánto tiempo toman en reflejarse de la superficie. Esto es calcular la distancia y dimensión del objeto. LIDAR, que utiliza pulsos láser para medir distancias. Y GPS, que utiliza
señales entre satélites para que se comunican para encontrar las dimensiones de objetos. Para analizar los datos que recopilan los satélites, hay varias formas. La solución uno al problema es que las imágenes capturadas por los satélites se analicen por algoritmos de procesamiento de imágenes que pueden identificar y medir los objetos específicos. Y dos, DEM o modelos digitales de elevación, los cuales funcionan para visualizar objetos, dada la información recopilada por LIDAR, que son los pulsos láser en 3D. En conclusión, los satélites usan varios, usan varios sistemas distintos para recopilar datos y luego analizarlos para saber la distancia y dimensiones de un objeto o área en la Tierra. Gracias. Pues agradecer la Bueno, con participación. eso concluye. No era eso para decir que ya concluye nuestra presentación y que si tienen algunas preguntas acerca de lo que acabamos de presentar. Agradecer la participación de Felipe Jiménez y de Ricardo Colón, que han presentado en esta décima versión de la Jornada Científica y Cultural 2024 que organiza el Departamento de Ciencias Básicas y Humanidades, el proyecto estudiantil Aplicación de GeoGebra en la creación de modelos matemáticos y cálculo de áreas satelitales. ¿Hay alguna pregunta, algún aporte? Felicitación también es bien recibida, pues desde acá, desde el chat, la audiencia. El profesor David Mercedes indica aquí en su comentario, excelente trabajo, jóvenes, es un orgullo escuchar presentaciones por parte de ustedes. Muy interesante la aplicación, dice Heiner también. La maestra Livia también coloca aquí pues su aportación, más bien su valoración. Dice enlace entre matemática y la vida real, muy bien. El maestro Maximiliano Álvarez dice excelente, mis felicitaciones. Muchas gracias por sus felicitaciones. Es un honor para nosotros que lo hayan podido disfrutar y con suerte nos volveremos a ver en un futuro. Muchas gracias, Sí, sí. estamos muy agradecidos de verdad con su participación aquí en nuestra actividad. Otra de las de los comentarios que vemos aquí en el chat, Cristian dice muy buen trabajo. Nunca pensé que se podría utilizar en gran medida la herramienta de GeoGebra. Así que muchísimas gracias a ustedes por la participación y también a la audiencia que ha dicho presente en esta presentación de proyecto. Feliz tarde. Nos vemos ya a las 4 con la conferencia que tenemos con el doctor José Flete. Así que nos vemos más adelante. Bye. Gracias.